te va yendo con el viento y abro mis brazos. Luz tranquila, solitaria, lleva mis pasos. Hoy nos convoca esta plazoleta a todos por igual, con nuestras diferencias políticas o forma de ver la realidad, para reivindicar a aquellos que lucharon para liberar al país de la opresión, de la dictadura y devolvernos esta democracia que aún adolece de imperfecciones, pero que no tenemos dudas es el sistema en el que queremos vivir. Los trabajadores de prensa mantenemos activa la memoria, recordando que los periodistas tuvimos el triste privilegio de ser uno de los objetivos elegidos para la represión y la tortura que se instauró a partir del 24 de marzo de 1976. Queremos recordar entre los compañeros desaparecidos al periodista Rodolfo Walsh y su recordada carta a la Junta Militar, publicada el 24 de marzo de 1977, a un año del golpe, y que le costó su secuestro al día siguiente y posterior desaparición. Como dato, al finalizar la dictadura, se contabilizaron 128 periodistas detenidos y desaparecidos, una lista de nombres que no podemos ni debemos olvidar, y que nos compromete a luchar por la libertad de expresión y la vigencia de todos los derechos constitucionales. Convoca la memoria de una fecha terrible para todos los argentinos. El 24 de marzo de 1976 se interrumpía nuevamente un periodo democrático en nuestro país, faltando pocos meses para un nuevo llamado a elecciones. Se repetía la misma historia desde la presidencia de Irigoyen. Ningún presidente elegido por el pueblo podía entregar la banda presidencial a otro presidente elegido democráticamente. Sectores de la sociedad civil recurrían a las Fuerzas Armadas para imponer sus ideas y sus políticas. Siguieron persecuciones, secuestros, miedo, apropiaciones, exilios, torturas y miles de muertes. Las ideas se defienden con la palabra y no empuñando un arma. Las palabras deben transformarse en acciones, en gestiones y en trabajo solidario. Todo lo sucedido se debe recordar en la memoria. Se debe educar con la verdad a quienes no lo vivieron para que estos hechos no se repitan y finalmente que haya justicia para vivir el presente en paz y poder trazar nuestro futuro. Nunca más a la interrupción de un gobierno democrático. Nunca más al uso de las armas para dirimir diferencias entre los argentinos. Nunca más al indulto para los delincuentes. Por sobre todas las cosas, el 24 de marzo de 1976 se terminó de perder algo que estaba faltando desde hacía mucho tiempo y que es fundamental para el crecimiento de la sociedad, la paz. La paz, principal valor y sostén de la vida en sociedad y por la que debemos luchar día a día. Alejémonos de resentimientos y odios para solucionar los problemas que tenemos. La mejor forma de corregir errores, de avanzar y mejorar es con justicia, el diálogo y la sana convivencia. La palabra es el arma de las ideas. Muchas gracias.